Red one. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. Cuando tú estás en esta niña, sí, te gustó, ¿verdad? Y tú, con tu nombre, fea, imagina tu nombre. La mejor pareja que tú quieres. Bueno. Ay, bueno, niños, ahí vengo, ahí vengo. ¿Con? ¿Por qué tan sola? Ven, te voy a presentar a un primo mío que viene de arriba. Ay, no, ahorita no. Ay, súper buena onda, te voy a quedar súper bien, ven. ¡Sebas! ¿Qué onda, amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien, ven, te voy a presentar a una amiga. Con Sebas. Hola, ¿cómo estás? Sebas con. Hola, mucho gusto. Bien. Bueno, los dejo para que se conozcan, ¿ok? Bueno. Los dejo. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. Bueno, digo. ¿Por qué? Normal. Hay mejores fiestas, ¿no? ¿No me había dicho que tenía una amiga tan guapa? ¿Mande? ¿Perdón? ¿Qué? A ver, ¿con quién estás hablando? Ay, dámelo. ¿Con quién novio, hablas? ¿Cómo que tienes novio? Pale malillo. ¿Cómo que tienes novio? Ven, ven, sí. vamos por una cuba, vente. ¿Por qué? Oye, bueno. No, yo sé que es súper bueno. Ya me contaron que le encanta este Seba. ¿Quién te dijo eso? Sebas, ¿quién más? ¿Neta te dijo eso? No lo puedo creer. La neta, está súper guapo. Pero acuérdate que yo estoy con Emilio. Y si él se entera que estuve con él anoche, me mata. No, hombre, no tiene por qué enterarse. Aparte, tú le dijiste que tenías novio. Yo sí le dije, pero le valió. Así sé, no te preocupes. Nada de esto va a salir de aquí. Es Emilio. Contesta. Hola, flaco. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue en tu torneo? Súper bien, súper bien. Oye, pero tengo una noticia que podría cambiar el rumbo de nuestra relación para siempre. ¿Qué te parece si paso por ti y vamos a cenar? Ok, ¿a las 8? Sí, está bien. Te quiero, bye. ¿Qué te dijo? No sabes, me acaba de decir que tiene una noticia que dijo que va a cambiar las cosas entre nosotros y así. ¡Wow! ¿Y si te da el anillo? ¡Obvio es eso! Ya llevan 3 años de relación. ¿Qué crees que sea eso? Sí. Ayúdame a ver qué me pongo. Sí, va. Sí, la verdad es que te extrañé. Sí, está muy bonito. ¿Eh? Aquí no habíamos venido. No, ya sé, ya sé, qué bueno. Oye, platícame, ¿cómo te fue en tu torneo? Cuéntame todo. Pues, muy bien, muy bien. O sea, hasta eso fue como esperaba. Pero tú mejor cuéntame tú, ¿cómo fue tu fin de semana? Lo normal, ya sabes. Te extrañé, pero con Moni me la paso súper bien. El viernes fuimos a casa de... Perdón, perdón. Ya no puedo esperar más. Te tengo que dar una noticia, fue por lo que te traje aquí. Fíjate que me acaban de reclutar. Sí. Pues. Como te decía. Pues. Explícame todo esto. Sí, pues. ¿Te acuerdas de el chavo, mi amigo, que me ha estado viniendo a ver? A mis torneos de golf. Sí, ¿qué con él? Es un reclutador de una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y hoy en la mañana me acaba de ofrecer una beca por 2 años en la Universidad de Florida. ¿Y cuándo te vas o cómo van a estar las cosas? Ese es el problema. Me iré a fin de mes. ¿Qué? ¿Y qué pretendes que pase entre nosotros? No sé. No se vale, es que son tranquila. Cosas que no se valen. No lo puedo creer que siempre tan egocéntrico ya, como siempre. Ya, si quieres, te consideres. Constanza, por favor, Constanza.
fui el día más triste del mundo y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo. ¡Emilio! 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 ¡Emilio, no te vayas! ¡Constanza! ¡Qué bueno que viniste! No puedo irme sin despedirme de ti. Tenía que verte una vez más. Te amo, mi amor. Nunca me olvides, por favor. Nunca. Nunca. No te preocupes, vas a ver que el tiempo pasa más rápido de lo que parece. Lo bueno es que te tengo a ti. No, es que está padrísimo, imagínate. Gracias. Gracias. Imagínate una relación así, con un chavo así de guapo y todo súper romántico, es como perfecto. Oye, es que bueno, más o menos te tengo que decir algo. O sea, todo el tiempo que lo hemos pasado juntos, o sea, en serio, cada día pienso más en ti. Y no sé, o sea, quiero, no sé, que me des una oportunidad, en serio. Sebas, pero ya sabes que yo tengo novio. ¿Y a qué quieres llegar con todo esto? ¿Cómo le puedes llamar a eso una relación? El güey ni siquiera vive aquí. El güey ni siquiera trae otras prioridades, está jugando golf, ni siquiera está pensando en ti, y yo sí. ¿Cómo puedes estar pensando? Bueno, Sebas, ya. Otra vez hablamos de esto, ¿ok? Hay que volver a otra cosa. Sí. ¿Listo? Compré todo para hacer pastel de chocolate. ¡Uf! De chocolate, mi favorito. Y más si tú me lo haces. Me imagino. ¿Me ayudas a abrochármelo? Sí, claro. Bueno, ya tengo aquí todos los ingredientes y así, pero ayúdame. ¡Uf! ¡Qué unidad! Deja, pongo musiquita. Ok. Emilio, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Te vengo a visitar. Y tú estás aquí tragándote a este güey. No, ¿eh? No, Emilio, Emilio, por favor, vámonos ya. Tranquilízate, tranquilízate. Te lo juro que ese beso él me lo dio a mí. Sabes perfectamente que sí lo querías. No me vengas con estupideces. Emilio, por favor, escúchame. No quiero volver a saber de ti en mi vida. Escúchame, yo solamente te quiero a ti y a nadie más. Pues no se notó hace 5 minutos. Espero que ese beso haya valido la pena. Concéntrate, por favor, Juan Pablo. Estás a punto de calificar. Ah, sí, sí. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? De cómo se burlaban de mí. Fui solo un juego para ella. Tío, ¿qué te pasa? Estás a punto de calificar. ¿Qué te pasa? ¿Te has esforzado mucho? Ah, sí, sí, sí. Hazme caso. ¿Qué, Emil? Ven, prueba con este vaso, por favor. ¿Qué onda, Emilio? ¿Cómo te fue en tu viaje? Ya te extrañamos. ¿Vamos a festejar tu regreso o qué? ¿Qué pasó, Ricky?
No, hombre, güey, aparte es martes hoy. Mañana tenemos que practicar. No, hombre, no importa, la situación lo amerita. Paso por ti como en una hora. Bueno, está bueno. Me haría bien verlos. Nos vemos en un rato, entonces. Nos vemos. A ver, Emily, por... ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde chingados vas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Emilio! ¿Qué haces aquí? Ah, pues fíjate que me corrieron de allá, ya no estaba jugando muy bien, pero pues aquí estoy de regreso. ¿Tú cómo has estado? ¿Sigues con Sebastián? Todavía estoy con él. Bueno, me dio gusto verte. Bye. Moni, me encontré el otro día a Emilio corriendo en el parque. Espérate, que no vivía en Estados Unidos. Sí, pero ya se vino a vivir aquí. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Qué no estás feliz con Sebastián? Sí, no sé, la verdad estoy súper confundida. Te lo juro que desde que lo vi, no sé, siento que lo quiero muchísimo y que solo quiero estar con él. Pues piensa muy bien las cosas, porque Emilio es súper buen niño. Y la verdad, te quiso mucho. Y yo sé que tú a él. Flaco, ¿está todo bien? Sí, ¿por qué? Te siento muy nervioso. No, no. ¿No vas a contestar? No, es muy desconocido. No me gusta contestar personas desconocidas. Oye, bueno, espera. Voy al baño. Hola. Hey, ya te conseguí más. ¿Más? ¿De qué hablas? Ay, ya no te hagas, güey. Todavía me debes la pasada. Creo que te estás equivocando de número. Ay, mira, dile a Sebastián que es la última vez que le marco. Que lo veo mañana en donde siempre. Y si se hace el chistoso otra vez, ahora sí vas a ver quién soy. ¿Sebastián? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Constanza? ¡Salte! Justo acabas de llamar, tu llamada de yo no contesto números desconocidos y me vienen a decir que ya tienen más para ti y no sé qué. ¿Qué te pasa? No. No puedo creer que te estés drogando en mi propia casa. ¿Qué te importa conmigo? Ya? ¿Qué te importa? Me juraste la vida. ¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver! ¡No puedo creer! Soy una estúpida.
¿cómo estás? Con, muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado? ¡Qué milagro! Sí. ¿Qué de nuevo? ¿Qué de nuevo? Pues nada, lo mismo de siempre. Ocupada con la uni, cosas así. Y corté con Sebastián hace 3 meses. Ya. Pues. No quedé muy felices haciendo pastelitos y así. Ay, ya ni me digas, es una larga historia. Pero platícame. Sí, bueno, fíjate que lo otro.